Otra noticia que también recordamos en esta edición especial fue la que tuvo que ver con un enfrentamiento entre invasores y policías adscritos a la Coordinación Policial número 8 del Vigía, que ocurrió el 11 de febrero en la Hacienda El Amparo, ubicada en la parroquia Rómulo Betancourt del municipio Alberto Adriani. Este miércoles, en hora de la mañana, numerosas familias en el sector Los Cañitos, en la Hacienda El Amparo, fueron desalojadas. Ellas nos van a declarar de manera inmediata cuál fue la situación que se presentó acá en estas tierras. Me da su nombre, su apellido. Mi nombre es Lenia Espinosa. Nosotros estamos aquí porque necesitamos una vivienda digna. Nosotros, por lo menos yo soy madre de familia, ¿verdad? Soy madre de tres niños. Yo necesito una vivienda digna. Ellos no pueden llegar sin una orden de desalojo a sacarnos y a quemarnos los ranchitos a nosotros. Porque nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, nosotros lo que queremos es una vivienda digna. No pueden agredirnos, ellos no pueden llegar a agredirnos a nosotros. Y miren, me quemaron mi rancho. ¿Ah? ¿Por qué? Ellos no tienen que llegar así. El pueblo necesita solución. Todos los que estamos aquí necesitamos una vivienda digna. Nosotros no queremos tierra para parcela, nosotros queremos... Nosotros queremos que ellos lleguen con una orden de desalojo, si es verdad, porque ellos vienen pagados para acá, ellos tienen que venir con una orden de desalojo. Nosotros necesitamos una vivienda digna, ellos no pueden llegar a agredirnos, apenas llegar a agredirnos. Bien, vamos a conversar con otra de las personas que se encuentran acá desde la Hacienda El Amparo. Deme su nombre, su apellido, infórmenos cuál es la situación. Julio César Ortigosa Labarca. Aquí estamos diciendo que venga el dueño o el encargado, de verdad, para hablar con él. Y no quiere aparecer ni el dueño ni el encargado. El encargado pasa y no para. ¿Cómo puede ser posible que va a llegar la guardia, va a llegar la policía y van a estar quemando eso? No puede ser posible. Ellos tienen que llegar y hablar primero, hablar, no llegar con ese desorden a tumbar, a fregar. Aquí voy a presentar a la otra camarada que va a hablar. Están quemando. A ver, continuamos acá, deme su nombre y su apellido. Onelis Ramírez, soy una, mire, como estoy quemada. Nos levantaron los ranchos a candela, no debería ser así. Si quieren desalojarnos, que nos traigan una orden de desalojo o el dueño que dé la cara. Del resto no vamos a desalojar nuestros terrenos porque bastante nos hemos jodido aquí trabajando y luchando para andar nuestros ranchos para que nos saquen como ellos quieren. No, así no es. La ley tiene que respetar. ¿A qué hora se presentaron acá, Onelis? No, hace como media hora más o menos. 40 minutos. Bien, esta es la situación que se vive acá desde el sector de la Hacienda El Amparo, en la parroquia Rómulo Betancourt del municipio de Alberto Adriani, donde piquetes de la policía del Estado de Mérida, como también de la Guardia Nacional Bolivariana, se acercaron con el propósito de llevar a cabo un desalojo en estos predios. Para Noticias Fe, Jorge Galvez Jr.